Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor y es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Alberto, aceptas a Vania como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, acepto. Vania, aceptas a Alberto como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Sí, acepto. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y queremos ver como expresión de ese primer beso del esposo a la esposa, y con un fuerte aplauso damos bienvenida a esta familia cristiana que acaba de iniciar delante del templo, del altar de nuestro Señor Jesucristo.
Dios nuestro, que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad, establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado ni por el diluvio, mira con bondad a estos hijos tuyos, unidos en matrimonio, Alberto y Vania, quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su santa alianza conyugal. Concede a tu hija Vania el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Sagrada Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo Alberto, y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplares para la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz, alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. 1, 2 y 3, salud. Cheers. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, siendo testigo de esta unión tan hermosa. Gracias, mil gracias a Dios, primeramente, porque nos ha permitido estar aquí y llegar hasta donde hemos llegado. Y gracias a ustedes por ser testigos de este amor. Y gracias a ti, te amo. Could be